ese corto es muy explicativo, pues es un resumen bastante resumen de la obra como tal, o sea, realmente como las ideas principales. Hoy la charla está a cargo de un compañero que es Sistemas, que es Harold, que ya los presento. Como les contaba a los que estaban desde temprano, bueno, les cuento mejor a los que llegaron tarde. Hoy pretendemos pues como obsequiar este libro, es un libro de Stanislav Lem, se llama La Fiebre del Ego. Pero son bastante escasos ya de conseguir, es un libro de librería ya de es bastante difícil conseguir hasta el final. Hace como 2 años hay una editorial española que los está editando nuevamente, pero a 100 mil pesos. Entonces, uno valora ya como que esto es. O sea, yo creo que el texto es la misma cosa. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser la rifa? Rápidamente, se dieron cuenta pues que ustedes son números, ¿cierto? Si quieren ser parte del estado de Michor, ¿cierto? Si quieren estar bajo el poder de Michor. Entonces, ¿quiénes faltan por ser asignados? O sea, ¿quiénes son personas todavía? ¿Tú ya tienes? ¿No? O sea, esto está siendo al azar, muchachos, ¿cierto? Entonces, al final, vamos a sacar también un código al azar, el que tenga el dueño. Espera. Se acabó el forro antes. ¿Qué más es la mano? Cuando se sacaron por aquí, ¿qué? Andrés. Por acá, ¿cierto? Se acabaron, creo. ¿Alguien más? Pues que quiera participar, o sea, es como la boleta, ¿cierto? Para hacer hablar. Entonces los dejo pues ya con Harold para que él los va a acompañar esta noche. Ah, por favor, entonces, para que suscriban acá en la lista y en vez de su cédula coloquen el código. Pues juguemos hoy a eso, ¿cierto? Porque somos uno. Gracias entonces por venir aquí. Buenas noches. Una pregunta, ¿quiénes son nuevos? ¿Quiénes vienen por primera vez aquí? Bueno, sean bienvenidos al Club de Ciencia y Ficción de la Universidad Nacional. Igual no se acostumbren, esto no lo voy a hacer todas las sesiones. Bueno, estas son nuestras redes sociales. Por supuesto, agradecemos a la biblioteca por el espacio brindado. Y bueno, aquí está nuestro invitado, Yevgeny Samyatin, que vivió entre estos años, entre el siglo XIX y siglo XX. O sea, ya es un autor más antiguo de los que ya de los anteriores invitados. Y pues, bueno, qué decir, su padre es evidentemente de origen ruso. Él nació, digamos, en la época de los zares, vivió también el clímax de dicha época. Y bueno, ¿qué sucedía en Rusia en ese entonces? La siguiente. Bueno, primero, estas son sus obras como principales, pues Nosotros, que es el libro que vamos a hablar en esta sesión. Complicidad, este libro fue terminado en la edición rusa por lo menos en 1921, aunque su primera traducción en inglés sería en 1924. Porque, digamos, Samyatin se vio forzado a la traducción en inglés, porque básicamente el gobierno soviético prohibió el libro. De hecho, la prohibición duró hasta 1988. O sea, solo hasta ese año se podía conseguir Nosotros en su versión original. Entonces, en 1924 fue traducida. Y digamos, aquí hay otras de sus obras, que son más que nada relatos cortos o ensayos.
pero digamos relatos cortos no relacionados con ciencia ficción, a diferencia de otros autores ya invitados para las sesiones, porque Samietti digamos que tiene, es más encuadrado dentro del género de la sátira política o digamos de la ficción, pero la ficción basada en un marco realista o costumbrista. Por ejemplo, Isleños y Pescadores de Hombres prácticamente narra un poco sus aventuras cuando estuvo en exilio en Inglaterra. La siguiente, por favor. Bueno, estos son los protagonistas de la obra. D-503, en ningún momento se llama Daniel, y I-330, en ningún momento se llama Iris. Pero sí, nótese que tiene una forma, sí, antropomorfa, pero no tan semejante al ser humano, sino más bien como a un molde prehumano. Así es como se describe, o digamos, suelen ser un poco más burdas las descripciones, no, ya no tanto humanas, pero esto tiene una gran explicación, y bueno, voy a darme la licencia de decir esto, que digamos, este mundo del Estado Único fue producto de una guerra mundial llamada la Guerra de los 200 años, en la cual casi toda la población muere, pero no solo por los efectos de la guerra, sino por la escasez alimentaria generalizada en todo el globo, en donde la gente se alimenta de nafta, o mejor dicho, de gasolina nada más. Sobrevive solo el 0.2% de la población. Y bueno, producto de todo esto, los humanos se degeneran, pero no solo en la parte física, sino por supuesto en su psique. Bueno, ahora sí, ¿qué pasaba en Rusia por esos momentos? Hay que decir que no era una buena época para ser ruso en esos primeros años del siglo XX, porque, bueno, esta es una foto, esta es una pintura de Ilya Repin que trata sobre la primera de las revoluciones que surgieron dentro de la Rusia imperial, la de 1905, en la cual muchos gremios, entre ellos los de obreros, los de maquinistas, de campesinos, etc., exigían al zar, que gobernaba de manera absoluta, era un tirano, básicamente al zar Nicolás II, que impulsara, digamos, más reformas sociales, que diera más garantías y que, bueno, no intentaron derrocarlo en ninguna medida, pero sí tenían como objetivo hacer que por lo menos se abrieran las puertas un tanto a la democracia. Pero bueno, ¿cuál fue la respuesta? Bueno, una de las mayores matanzas cometidas por la Ojrana, que era como el servicio de inteligencia de la, bueno, no de inteligencia como tal, pero sí como una policía personal de los Ares, la Ojrana y digamos el servicio policial de San Petersburgo protagonizaron este episodio, el Domingo Sangriento, donde murieron cientos a miles de manifestantes. Fue una matanza que, digamos, caló hondo en los revolucionarios. Y, digamos, entre ellos habían muchos grupos políticos y de diversos tintes políticos. No solo los bolcheviques, que, pues, como todos saben, fueron los que llegarían a gobernar Rusia, sino también socialdemócratas o incluso gente de extrema derecha. Fascismo. Bueno, siguiente. Bueno, no solo eso, sino que digamos, Rusia estaba en un momento de debilidad diplomática. Aquí vemos, por ejemplo, la guerra rusa-japonesa, que al final, digamos, tuvo Estados Unidos que mediar entre ellos, pero que terminó ganando Japón. Esto, por supuesto, supuso un gran golpe para el nacionalismo ruso, que en general para ese eurocentrismo, porque ese eurocentrismo se encargaba de considerar a las
culturas no europeas como inferiores, pero Japón, digamos que por ese episodio llegó a decir, aquí estoy y aquí puedo allanar mis delirios expansionistas como se me dé la gana. Al final le terminaron quitando las islas de Sajalín. Y bueno, después de la revuelta, digamos, fue una victoria un tanto pírrica para los revolucionarios, porque se inauguró la Duma o el Parlamento, y bueno, para sorpresa de Nicolás II, contó con representación política que amenazaba su estancia. Se abrieron como unas elecciones al Parlamento, y si no estoy mal, un tercio de los puestos fueron ocupados por el partido bolchevique en general, y los mencheviques también incluidos, que eran como su rama más moderada. Así. Bueno, acá un pequeño meme, digamos, de otra debacle diplomática para los rusos, porque, bueno, se dice que estaba del lado de los aliados junto con Inglaterra y Francia, pero lo cierto es de que Rusia perdió ganando, de hecho, porque por su retiro tuvo que conceder muchas indemnizaciones. Y bueno, este era el mapa del Imperio Ruso en general. Aquí se ve cómo, digamos, hasta dónde llegaron los tentáculos rusos a gobernar. Nótese que incluso hay países como Finlandia y, bueno, los exsoviéticos que estaban bajo su esfera de poder. Pero por supuesto,